¿Qué tal? Bienvenidos. Estoy seguro de que muy pronto vamos a olvidarnos de que esto es un amistoso. Es el famoso, el gran presentador, el artífice de la palabra, Paco González. Podemos estar ante un partido muy interesante entre dos equipos muy igualados. Gracias, Paco. Ahora metámonos de lleno en este partido. ¿Cómo juega la bola? El balón sale por banda y será saque lateral. Puyol. El balón sale por la línea de banda. El balón pasa al otro equipo. Se hace con el esférico en su área. Luchan por el balón en el aire. Le sale bien, hasta lo más inverosímil. Madre mía, los dos se han podido hacer mucho daño. Está obligado a tirar. Su entrenador no quiere tonterías en el área. Han saltado chispas en esa jugada. El árbitro decreta la falta. ¡Qué gran cabezazo! Han recuperado el cuero en el centro del campo. Tiene claro cómo jugar. Ronaldo. Maradona a seguir. Sabía dónde pasar con antelación. Pondrán el balón en juego desde la banda. El saque no encuentra a su destinatario. ¡Qué ocasión de gol! Tapón el disparo. El choque entre ambos ha sido tremendo. Makelele. Créanselo, no, si ahora va a resultar que se ha lesionado solo, hombre. Solari. Suerte le ha sonreído en ese pase. Figo. Sabe cómo pasar el balón de manera brillante. Es cierto. Ronaldo. Despeja con contundencia. Esconde la pelota con el pecho. Makelele. Juega el balón con sencillez.
metan problemas con ese despeje. Vaya golpe, me ha dolido hasta a mí. Ha tenido suerte en ese pase. Buen cabezazo. Cristian Ball. Los dos jugadores fueron a por todas. Zidane. Estaba completamente solo. Casi la saca del campo. ¡Ojo, que se retira lesionado a los vestuarios! El balón está bastante lejos. ¡No es un lanzamiento fácil! ¡La pertenencia a la perfección! Cero provisional, descanso. Te paso el micro. Adelante, Paco. Imagino que el árbitro estará reflexionando sobre el penalti, pero mucho más los jugadores. Veremos si la segunda parte sigue la misma tónica que la primera. El delantero se consigue robar el balón con valentía. Lleva el balón. Makelele. Qué bien ejecutó el cabezazo. Han conseguido interceptar el pase. Overmars. El portero es el último obstáculo para poder anotar el gol. Ha andado lento y el portero se le ha echado encima. Sacarán un libre directo. Ronaldo. Es un fenomenal tirador. Muy cierto. Ese pase ha llegado con mucha fortuna. Y ha robado el esférico con valentía. Despeja el cuero. A eso llamo yo un pase con suerte. Así se juega. El defensor se queda atrás. ¡Qué bien cabeceó! El guardameta recoge el esférico y estudia las opciones. ¡Xavi!
Roberto Carlos. Traslado el balón con orden y sentido. Saque desde el lateral. Luis Enrique. Ahora les toca crear la jugada. Reisinger. Mueve el esférico en la divisoria. Gran interceptación del defensa. El arquero la detiene sin problemas. El portero lanza el balón largo. Ronaldo. Buena parada del delantero que no entiende cómo le han podido aislar la bola. La rifa el cancerbero. Makelele. El portero saca de portería. Y el portero realiza el saque. Roberto Carlos. Zidane. Qué bien buscó el desmarque. No paran de caer goles. Ahora podemos deleitarnos con este gol. Mucha gente dirá que el gol era fácil, pero hay que estar ahí para rematar. Los aficionados están como locos con este gol. 3-0 y esto cada vez más clarito. Sí, señores, tocando bien la pelota. El delantero se pregunta cómo le han podido quitar ese balón el meta. Allá va el balón. Metió muy bien la cabeza. Desde luego no se puede decir que el portero esté mal protegido. Esa patada fue peligrosísima. Algunos árbitros le habrían enseñado la amarilla por eso que ha hecho. Cierto es que el balón está en una posición muy peligrosa. Quiero verlo al menos otra vez ese gol. Parece que se tenían bien ensayada la jugada, Manolo. Es verdad. A partir de ahora intentarán no hacer tantas faltas. Bueno, la verdad es que este gol no sirve para mucho. ¡Qué visión de juego! Encuentra un hombre desmarcado. Consigue sacarla del área. Desde esa distancia es imposible sorprender al portero. Vaya potra tenida en ese pase. Vaya, eso sí que les ha tenido que doler. El colegiado se mueve al camino de las luchas. Y sí, señores, han ganado. El entrenador aplaude a sus jugadores que se lo merecen. No han dejado de asediar la puerta contraria y con bastante precisión. Esa es la clave de la victoria. Paco, me despido de ti con muchísimo cariño.